Diego Olmos estudió diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. En 1998, junto con un grupo de amigos, creó el Cine Ambulante, un proyecto cultural independiente del que yo también formé parte. Uno de los principales objetivos del Cine Ambulante fue recorrer el país proyectando películas y dando talleres de cine y fotografía. Al regreso del primer viaje, que duró 4 meses, Diego y Pablo Pintor, otro de los integrantes, hicieron un documental a partir de todo el material registrado. A mí me gustaba dibujar autos, yo pensé que iba a hacer algo así como ingeniería, no sé, algo por ese lado. Fui a un colegio, en el secundario fui a un colegio técnico, y ya ahí me empecé a dar cuenta de que quizás cuando, digamos, empezar también a saber más qué era la ingeniería y todo eso, que me parecía como un poco como demasiado duro. Entonces ahí me enteré que había algo que llamaba diseño industrial, que tenía que ver con esto, con tenía algo como de técnico, pero era más una cuestión justamente de diseño. Aparte yo justo en ese colegio secundario en el que iba, era un colegio que tenía que ver con lo automotriz, y dije, ya está, buenísimo. Encontré el camino de mi vida. Así fue como me metí en diseño industrial, en la UBA, y bueno, la primera semana de diseño industrial se me vino el mundo abajo, pues me choqué con una pared que dije, yo sigo esto y voy a ser infeliz toda mi vida. Me acuerdo entrar, creo que el primero, el segundo miércoles, ya el segundo cuatrimestre, entrar, hacer 10 pasos y digo, no. Y di media vuelta con la cabeza así, ¿tá? Y me fui al cine. Y me metí a ver Orlando, me acuerdo. Y me traspasó, así, pum. Y dije, voy a hacer cine. Me voy a meter en imagen y sonido. Después tenía otro amigo, que, bueno, Pablo, que estaba en esta carrera más avanzado. Y bueno, ya el año siguiente entré en la carrera, en imagen y sonido, y así es como que llegué al cine. Yo siempre, como estoy surcando tanto como lo fotográfico como lo audiovisual. Y en momentos se alternan, en momentos se complementan, en momentos se pelean. En lo audiovisual estoy con un proyecto de largo de ficción que se llama Pulpo. Y por otro lado, es un proyecto documental sobre la comunidad caboverdiana. Y es un proyecto que transcurre en 4 países, donde hay diásporas importantes de caboverdianos: Portugal, Brasil, Argentina. Acá en Argentina hay 2 comunidades, una en Dock Sud y otra en Ensenada. Y después en las mismas islas de Cabo Verde. Y a nivel fotográfico yo voy laburando por proyectos o por series, y estoy en este momento con 3 de esos proyectos. Uno se llama Ficción, otro que se llama Afueras, y otro que se llama Los Termáticos. En agosto de 1999, un grupo de jóvenes cineastas y fotógrafos sale a recorrer la Argentina profunda con el objetivo y el entusiasmo de cine y fotografía y hacer un registro de toda esa travesía. Pero la realidad es que se encuentran justamente con eso, con una Argentina profunda, compleja y sumamente injusta. Entonces esas certezas y esos entusiasmos se van cayendo uno a uno y el rumbo original cambia totalmente. Para hablar de NOA, primero es importante o es necesario mencionar el cine ambulante, porque en realidad NOA es una peli que surge a consecuencia de un proyecto que se llamó El Cine Ambulante, que fue una iniciativa, un proyecto cultural independiente que llevamos adelante todo un grupo de amigos que se enamoró básicamente de una idea, concretamente de ir pasando cine gratis por pueblos, ir registrando esa travesía y cuestiones que también fueron surgiendo, como, no sé, dar talleres de cine y fotografía que se fueron dando.
dos de los pibes de este grupo, el tío tenía una casa rodante, un motorhome. Entonces, en el Festival de Cine de Mar del Plata de 1998, que siempre íbamos a los festivales juntos, a las noches ahí, charlando, todo, digo, divirtiéndose, surgió la idea, decir, qué bueno estaría irse con el colectivo a pasar cine por los pueblos. Y en marzo nos volvimos a juntar, ya seriamente decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Avanzamos con esto o no? Y realmente ahí hubo como un proceso de laburo muy serio que dijimos, sí, sí, vamos para adelante. En agosto nos vamos de viaje. Tengamos, no sé cómo, pero en agosto nos vamos de viaje. Si no conseguimos financiamiento, que también era un momento del país super heavy, era pre-2001, cuando el país empezaba a caer ya. Bueno, ¿cómo juntamos la plata? Entonces dijimos, bueno, hagamos fiestas. Empezamos a hacer fiestas. Ahora yo me lo pongo a pensar, era un montón de laburo. Fue un montón, montón de laburo. Pero digo, creo que fue posible porque hubo un grupo de gente que se focalizó y se enamoró alrededor de una idea que era como muy fuerte. Y tal cual, en agosto nos fuimos de viaje. Quizás de la peli lo que es interesante contar es un poco el proceso, porque Noah es lo que no hay que hacer. Un poco Noah lo dice, no hay que hacer eso. En el sentido que fue una peli que fue, arriba del colectivo teníamos dos cámaras, una DV y una VHS. Y estaban disponibles para quien cualquiera que se le ocurra filmar. Y había cero guión, no había ningún tipo de guión ni nada. Nos llevó casi 4 años, un poquito más de 4 años, bueno, 4 años, porque no al toque llegamos y empezamos a editar, 4 años de edición. Teníamos un montón de material sin la menor idea de qué película hacer. Recuerdo que llegamos y bueno, dijimos, bueno, a ver qué peli armamos. Y ni a palos nos pudimos poner de acuerdo, cada uno tenía una idea totalmente diferente, había tenido una vivencia totalmente diferente, quería contar una peli diferente. Entonces dijimos, bueno, hagamos lo siguiente, que cada uno empiece a editar lo que quiera y después vemos. Ahí se empezaron a armar como más o menos como 2 grupos. Pablo, que es el otro codirector de Noah, y yo teníamos más o menos una idea similar de qué película contar. Y después había otros 3 de los chicos que tenían como otra idea. Por eso en principio es como que hay 2 Noah. El tema es que el otro grupo como que colgó la toalla casi en la recta final. Entonces ese corte nunca se llegó a estrenar nada y nosotros con el corte que hicimos con Pablo, sí, hicimos como el recorrido completo. La estrenábamos y la festivaleamos un poco. Pero después hay, quizás está bueno mencionarlo, esa diversidad nunca opacó como una cosa como de grupo. Es más, bueno, el proyecto siguió, digo, después con el cine ambulante hicimos otro viaje por el sur de la Patagonia en un proyecto más ambicioso que ese sí nos quedó, digamos, como inconcluso porque teníamos pensado 2 viajes y pudimos solo concretar uno. Y bueno, después la vida hizo que en sí el grupo y el proyecto se diluya como proyecto, aunque hoy en día seguimos siendo todos ultra amigos y siempre está en la cabeza las ganas de algo de eso hacer. Justo ayer nos encontramos, porque de vez en cuando nos encontramos y nada, siempre sale el tema. Yo me llamo Ramón Gerardo Reales.
del pago de San José, a mí me dicen el negro. Y yo tengo muchas cosas que contarle a mi amigo, porque no puedo ocultar yo eso. Esto es El Cine Ambulante. Somos 12 amigos que estamos viajando por pueblos del interior del país, pasando cine gratis. También vamos registrando todo en fotos y en video. Esta filmación la hicimos en Acheral, provincia de Tucumán, a fines de 1999. Acabábamos de recorrer 3.000 kilómetros y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Era nuestra última proyección. Terminada la función, algo pasó. Hoy, 4 años después, perdidos en este desierto blanco, seguimos sin entenderlo. Pero quizás sea mejor empezar por el principio. Informe número 1. Agosto 24, 1999. Finalmente llegó el día. Salimos. Estamos eufóricos. Enfilamos por ruta 9 hacia el norte. Precio de 4 pesos, señora. Por solamente 4 pesos,
estamos haciendo tres fiestas juntas de la mejor calidad. No dejen de aprovechar esta increíble oferta que le brinda Colombrado Hermano, señora, en su mes aniversario. Le estamos ofreciendo el Fuentón, la Palanca y el Balde, las tres piezas juntas al increíble e inigualable precio de 4 pesos, señora. Por solamente 4 pesos, le estamos vendiendo tres piezas juntas de la mejor calidad. Aproveche media docena de vasos por 1 peso con 50. 5 rollos de papel por 1 peso. Pantalla donde se pasan películas, pero que anda arriba de un colectivo. Y ellos hoy le quieren pasar películas a ustedes. Quieren compartir con ustedes esas películas que ellos andan pasando por todo el país. En la parte norte del país donde estamos nosotros y otras provincias, ellos andan pasando esas películas. ¿Entendieron, no es cierto? Sí. ¿Qué otra? A ver. Yo quiero mirar la de Dragon Ball Z. ¿Cuál? Dragon Ball Z, que es mi casa. ¿Sí? ¿Qué otra? La de la pantera. ¿La pantera? ¿Qué pantera? La de Dragon Ball Z. ¿Otra más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren ver? A ver. Los Simpsons, Wally, Dragon Ball, el conejo Bugs Bunny y las tortugas ninja. El cine ambulante llegó a La Tigra. Hoy, 19 horas, función para niños con antes. No vale, andate. No cobramos entrada, solo aceptamos alimentos no perecederos. Si es vino, si es vino, que sea Malbec. Que sea tinto. Tinto. Las funciones son gratuitas. El que quiera puede ser aceptado, cheques. Cheque de viajero, travel check, tarjetas de crédito. Las funciones son gratuitas, pero aceptamos colaboración en cheques, tarjeta de crédito o alimentos no perecederos. Vamos, toma dos. Che, yo pego un grito al final y no pica mal. No, yo lo bajé. Bueno. El cine ambulante llegó a La Tigra. Hoy, 19 horas, función para niños con Asterix el Galo. Y a las 20, función para adolescentes y adultos con la película del Rey, la premiada obra de Carlos Orín, Carúa en el Festival de San Sebastián. Todas las funciones son gratuitas, pero aceptamos su colaboración. Acá dábamos cine al aire libre. Estaba una pantalla grande acá, que tenía 15 metros de ancho por 7 de alto. No, ya la bajamos. Y el enfoque salía de ahí, de esas ventanas que están ahí arriba,
De ahí salían los enfoques. Ahí era, donde está ese cuadradito, era atrás de las marcas, ahí era la boletería. Y después más acá tenía la cabina, ¿ves? Pasa que acá hay un quilombo, pero está todo organizado. ¿Vos prendés esta luz? ¿Qué está haciendo este otro? ¿Está grabando? Sí, bueno. Porque anoche me la mostraron en video, ¿sí? Que flipaban por allá, pero no sé la... ¿No le mostraron a usted? ¿No le desarmaron la bolsa a la película allá en el coso? ¿Y dónde? En el que vi yo le... Lo interrumpimos. Voy a ponerme el audífono porque... Ya parece que no lo voy a escuchar bien. Es sordo. Claro. No oye. Recordaremos... No hace muchos años de eso porque... Empecé en el año 63 con ese cine. Dejé mi negocio, que lo tenía aquí en el salón, y me dediqué al cine. Recorríamos aquí, esta parte del norte, empezando de Masay, que ya pertenece al Chaco, hasta Alejandra, Margarita Alejandra. Y ese cine, estábamos funciones así en lugares que donde no había cine, por ejemplo, los pueblos donde lo que menos tocábamos nosotros ya tienen cine, entonces nosotros buscamos donde no hay cine. El cine ambulante llegó a la Tigra. Hoy, 19 horas, función para niños con Asterix el Galo. Y a las 20, función para adolescentes y adultos con la película del rey. Los esperamos en el Centro Cultural frente a la placita. Informe número 2. Estamos a punto de hacer la primera proyección. Hay una mezcla de alegría y ansiedad. Hoy se nos fue la tarde eligiendo la película. Finalmente decidimos apostar a lo seguro. La cancha ya está llena de gente. Esperemos que salga todo bien. Abracadabra, refléjate en otro lado.
más, el cine está en la plaza. ¿Qué película fue la que más le gustó? A mí me gustaban todos cuando había buena entrada. Porque si no puede ser de oro la película, pero ¿qué hace? Dile que sí, dile que sí, dile que sí, brilla también para ti. Tienen tiempo hasta la noche para divertirse con ella. Si volvés a la provincia, encoméntate a Dios. Jurado considera que el acusado Randall Bordeaux III es culpable de la acusación de asesinato en primer grado. Señoría, solicitamos que se haga pública la votación. La gente de acá, del cine de acá, ¿cuál fue la película más taquillera? Y la de acá fue la del Mundial del 78. Nosotros la dimos en el 79 y ahí inauguramos el salón. Se ve que es de las ruinas ahí de Misiones. Ah, no. Blanco y negro. Imagen de Cristo o algo así. ¿Puede ser algo religioso? No. Alcanza a leer. Tiene el título, algo del título tiene, pero no. ¿Qué vas a hacer vos cuando seas grande? Yo quiero ser como Alberto. Policía. ¡Está quemando la película! ¿Qué hizo? El destructor.
es linda por un lado, ¿no? Aunque hay inconvenientes a veces con andar afuera con los cambios de tiempo y camino de tierra. Porque no es nada lindo eso de terminar la función y cargar todas las cosas en el rastrojero y después ir para casa con el barrito que hay. Puta. Si hubiese mucha gente siempre que viene a la función es una cosa, pero a veces escaseaba. O porque tienen que hacer por asunto la cosecha, o porque hay barro, o porque está por llover, o porque falleció alguno. Y ahí se influye en la marcha del cine. Por ahí un amigo de Rosario, un técnico en cine, me dice, mira, en todas partes está pasando lo mismo, en todo el país prácticamente, y así que no creo que el cine vaya más adelante. Y lo paré porque no había nada que hacer. Y bueno, quedó el salón ahí, como ustedes ven, el local grande y con el correr de los años pusimos un boliche ahí bailable, se instaló un boliche bailable y ahora estamos trabajando con eso. Informe número 3. Se cumplió el primer mes del viaje. Al grupo se lo ve disperso. Quizás sea causa del clima o la rutina. No estamos seguros. Pero es claro que se perdió el entusiasmo del comienzo. Vamos a darnos un respiro de las proyecciones. Después veremos qué pasa. ¿Qué tal? Buen día. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas, ¿qué tal? Nosotros somos de acá del micro que paró, del cine ambulante, y estamos pasando cine en pueblos. Allá tenés que hablar con los niños. ¿Nadie quiere hablar? Muchachos, ¿qué es lo que hay? ¡Gato! Sí, estamos haciendo un documental, igual es la opinión sí, con de... Con él habla. ¿Qué tal? ¿Nosotros venimos en el micro? Sí. ¿Podemos una pequeña... ¿Qué es lo que quieres? Y ya viene empezó eso hace como 3-4 días. Ajá. El par. Nada más que hoy nos comunicaron a nosotros de resistencia para que tratemos de apoyarlo. ¿Y los muchachos se adhieren? Sí, están todos apoyando, todos están de acuerdo, porque la mayoría, acá por ejemplo en Cespeña, el 80% del transporte está parado por falta de trabajo. Peor no se puede estar. ¿Y que son choferes los dueños? Todos hay chofer y dueño, pero para ninguno de los dos conviene salir a trabajar porque no hay trabajo y el poco trabajo que hay no sirve el flete. ¿Cuánto hace que están acá? De ayer, como salió a las 10 de la mañana hasta ahora. No podemos llegar todavía. ¿Y ahora piensa que es el peor momento de los últimos 4 años de que estés laburando? Y sí, este sí. ¿Está más duro? Más duro. Y cada vez se va a poner más duro, se me hace. ¿Qué va a ser? ¿Por dónde ves, digamos, la alternativa, la salida? Si es que la ves, ¿por dónde? Y bueno, ¿qué vamos a decir? Que no queda otra de luchar por la familia. No queda más. ¿Y si no es el camión, qué podría ser? Y bueno, no doy comer a mi familia, se mueve mi familia y yo. No comemos ninguno. Trabajar de otra cosa, digo. ¿Nunca pensó antes de que trabajaba, antes de ser camionero? No, sí, yo antes andaba en Tucumán
en la caña de azúcar. Sí, trabajo mucho. Y bueno, pero como el ingenio a veces ya se está bajando, no hay salida de azúcar. Eso es todo. Suerte. Bueno, mucha suerte. Chao, hasta luego. Hasta luego. ¿Están sacando cámara? Qué lindo, ¿eh? Ya hablo, ya yo hablo. Sí, así que yo tengo hambre, creo que me pone. Después lo que hay están re peleados con Moyano. ¿Qué es Moyano? Moyano el hospital. Es el secretario general del gremio de los camioneros. Ajá. Que no apoya este paro. Ajá. Porque bueno, el chabón está dentro de la CGT. Bueno, es lo que decían hoy. No sé si escuchaste hoy. Sí. Bueno, lo que decían eso, todo eso. ¿Qué sé yo? Igual a mí no sé. Bueno, me preocupa que sepamos viendo qué es lo que estamos participando, nada más. Pará, ¿vos sos de Cablevisión o sos de esta televisora color? Prende la luz. Paraguay, ahí, igual me parece que esto es una situación totalmente diferente. Es otra situación. Es un paro, o sea. Es otra situación. No, es totalmente diferente, pero puede pasar lo mismo, ¿entendés? Ahí te va a hacer la cara fea ahora para salir con la tele. Y otra es el tema de la película. Yo no la vi la película de Guardias Reales. Así que va a ser. La voy a ver hoy. Este es de Mira, loco. Este es de Arico para la manea. Este es de Menem. Ah. No, boludo. ¿Cómo Menem? Bueno, ¿y vos cuál propondrías? No, porque... no, no la vi. De las que viste. ¿Cuál propondrías? No, porque... a mí me parece bien esa, digo, tanto bien como mal, no como no la conozco. Lo que estoy diciendo. ¿Qué te parece qué lógica hay que seguir para proponer una película en este caso? Eso te pregunto. No, lo que me interesaría por ahí es también preguntarle a ellos, porque por ahí estamos. Sí, esa es la película, digo, de la niña, sacándolo porno, digo, que yo sé, porque no sé que pidieron porno. Sí, compadre, ¿qué pasa? Hay que adherir el paro esto. Pues sería bueno que aunque sea les avisemos que es una película de qué sé yo, con un discurso. Yo creo que los pibes no están esperando nada, no estaban esperando a nosotros. No están esperando nada. No sé qué vos pensás que están esperando. ¿Y vos por qué querés pasarlo como con mi correo? Porque me parece que es una buena... Yo pensaba pasarla o en Tucumán o acá. Porque es una película donde todo el tema del organizativo, lo sindical, todo eso está muy presente, pero no quizás en un lado tan explícito como puede ser la hora de los hornos, qué sé yo. Y me parece así un testimonio re grosso, ¿va? No sé, me parece una buena oportunidad, qué sé yo, no sé si tenemos tantas razones intelectuales por cada vez que pasamos una película. Muy bien. Grande, ¿eh? ¡Grande, pa! Yo empecé a actuar, se puede decir, cuando la marcha Bellavista, el ingenio que había cerrado. Del Santa Lucía salimos muchos a pie por entre los surcos y llegamos allá casi de día. Y ahí la policía, que había cortado la ruta, empezó a reprimirnos. Fue el día que mataron a la compañera Hilda Guerrero, que estaba a cargo de la olla popular. Cuando vimos que no se podía hacer más nada, volvimos con un compañero de Acheral y fuimos a tomar unos vinos y meta a discutir sobre que siempre andábamos ligando porrazos y que nunca se arreglaba nada. Terminamos medio machados los dos. Pero a partir de ahí, yo acepté ser delegado. Uno empieza a ser delegado para no defraudar a los compañeros que lo eligen. Es como un premio o una responsabilidad que le dan a uno y no queda bien rechazarlo.
¿Qué es lo que hay ahí? ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Quién vive ahí? ¿Qué sé yo? Che. Hoy, dos funciones, dos familiares, 18:30, noche 21:30 horas. Fabulosas aguas danzantes, malabaristas, perritos comediantes, trapecistas sin red de protección. Único fin de semana del chingo en Santa Silvina. ¿Quién la grababa, boludo? Ustedes, ¿cómo te llamaba? Mariana. ¿Y cómo se llama tu mamá? Elena. ¿Y tu abuela? Ramona. ¿Tu papá cómo se llama? Claudio. Claudio, ¿cuántos años cumplí vos? Tres. ¿Tres años? ¿Te gusta la fiestita? ¿Sí? Sí. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Intendente. ¿Por qué? ¿Para qué? Me gusta como intendente, trabajar con los tractores, con los vehículos, limpiar un poco, cortar el césped, sacar la basura, hacer de todo y darle que mercadería a la gente. Nada, que no, esa gente no me gusta, a mí no me votaron. Eso no hay que decir, le tenés que dar igual. Democracia no solo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa. En el 89, Argentina levántate y anda, Argentina levántate y anda, y Argentina está andando. Hoy podemos todos dar gracias a Dios, la casa está en orden. Por eso, sin miedo, yo los convoco a todos que me sigan, síganme, que no les voy a defraudar. Síganme que no lo voy a defraudar. Síganme que no lo voy a defraudar. ¿Te gusta el intendente que tenés ahora? El intendente no tenemos ninguno acá en Santa Silvina. Se está por votar el domingo. Y vamos a ver quién va a ser intendente. Se llama Omar Maggio y el otro se llama Steven. Y los gobernadores, Rosa. Y el otro gobernador de los peronistas es Capitanich. El gobernador de los radicales es Rosa.
¿Y esa cosita de abajo? ¿Qué cosita? Es la cámara. Ah, no tiene nada. ¿Y vos? ¡Sí! Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el central y va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 pasa. Por Defensa y Carnicería Johnny en Castelli de Unicron de ver también Mercadito Jimena de Miraflores del Papilo Céspedes nos inventa a nuevo tema Chamamecero, Pablo Méndez, su conjunto Chamamecero. Pero con una...
numéricamente hablando, ¿cómo se dio el escrutinio? Sabemos del triunfo en la categoría de intendente y en la categoría de concejales, ¿cuáles son los guarismos? ¿Cómo se dio el escrutinio? Brancal, estuve, diríamos, más que nada en la parte técnica, ultimando detalles, ya que no pude estar en contacto, digamos, con la gente que tiene, que maneja, diríamos, en detalles, diríamos, el escrutinio, si es que pienso que eso va a quedar ya para informar, Dios mediante, mañana, en las programaciones que estaremos ampliando todo en detalle, diríamos, para dejar redondeando todo lo que fue esta elección 1999 en nuestra localidad, aportando todo lo necesario para que la cobertura de la 94.9 haya sido, ¿no es cierto?, completo. Informe número 4. Las cosas se nos presentan de forma demasiado extraña. El camino, la geografía y hasta nuestro objetivo se torna difuso. Hay muchas cosas que no entendemos y eso hace que discutamos por nada o por todo. Quizás sea cuestión de adaptación o quizás nos estemos alejando demasiado. Paso de los toros, boludo. ¿Vieron cómo se puso? Uy, acá se van a reagarrar, ¿eh? Uy, bueno, Está sacando caliente. Suas melenas. Ahora, si me lo quando fustigadas, no choram. Se ajoelham, pedem flor, mas duras penas, e cadenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem dos seus maridos, poder e força de Atenas. No, son dos vacas, la delante también es una vaca. Con soldados. Quizás, igual no creo, que cuando se enfríe, baje la presión, ¡tac!, se suelte solo. Eso puede ser. ¡Qué momento!
las palabras lleguen la tarde de las estrellas y compartiendo hasta las 6 de la tarde. Comenzamos con la música, puede ser parte de palabras y ya volvemos. Por ahí anda también este, ¿cómo se llama? Juan también anda. Por ejemplo, he visto lo otro día en un camión viejo acá. Mira un poco de cámara que. ¿Por qué? Va a salir lindo. Se una sonrisa. Ahí va a salir venteando de qué le pasa al hombre. Sí, tiene que ponerle ahí este mosca. Cuando lo vean allá en Buenos Aires, sí. Y este sartén, ¿qué le pasa que hace? Se va a romper la cámara. Se esquiva de los mosquitos posiblemente, ¿no? Y... Salí para acá, si no te va a comer eso, no ves que... Yo no digo nada. Y bueno, no, como decís no. ¿Qué? Ah. No, yo no digo nada. A ver, ahí está, mira, ponete bien. Vení, vení ahorita, se va a salir. Acá. Preciosa. Ya está colorada. Mira que quieren llevar, como recuerdo, a Buenos Aires, los amigos. Son lindas chicas. De las chicas lindas que tienen. Más lindas que la Santa Fe y la de Chaco. Seguro. No, no, es un cumplido, es cierto, ¿eh? ¿Una sonrisa? Ah, muy bueno. No, hermano. Mira que va a aparecer en la pantalla de Buenos Aires. Hermano. ¡Ahí está, campo! ¡Hijo! ¡Chango, hijo! ¡Bueno, mira! Va a haber que hacerlo invernal, es para comer. ¿Por qué aquí no sirve? ¿Por qué aquí? ¿Cómo se pone? Pero va a venir. A mí también tiene el otro. A mí se lo a la vuelta. A la vuelta vendo torta. Bueno, este corazón de oro se le han regalado hace muchos años todo esto. Este soldadito de plata le regaló a un muchacho de que, bueno, este, tuvo una enfermedad muy grave. Y él se apromesó a la Virgen y. Y le prometió a este soldado y se lo trajo, y así todo, ¿ves? Este es un ojo, gente que han sido enferma. Y todo esto es una pierna, un corazón. Estos son riñones. Este es una pierna. Y bueno, nosotros aparte tenemos todo guardado, todo de plata. Tenemos todo guardado. Todos son promesas que le traen a ella. ¿Qué virgen es? Es la Virgen de las Mercedes. ¿Cómo es? Copia la fuerza, presenta. Pero si eso no es malo, no es droga, nada. No, pero yo quiero saber cómo se hace. Yo me lo meto y no lo trago. ¿Qué? No, vaya, traga el juguito nomás, hágalo da vuelta. Hágale cuenta que está jugando la pelota ahí el tipo en una cancha. Venga, Coque. Falta el bico, falta. Ven, Coque, pruebe y después cuando pruebe me va a decir si sirve o no sirve, si tiene droga o no tiene droga. Yo izquierdo. De cualquier lado. ¿Para cualquier lado? ¿Para quién? ¿A quién? ¿Yo? Bueno, vení. Ah, empanada. Claro, le hace la digestión. Acá se armó la rueda del coqueo. Sí. ¡Aplausos!
Muy bien. ¡Bravo! ¿Cuándo lo conoció ahí a Fermín? Cuando nació este. ¿Cuándo nació? Sí. ¿Usted está seguro que me conoció? Que me la clase 45. ¿Y vos cuándo viniste? En el 54. Y bueno, entonces, ¿cómo conoció? Bueno, pero más o menos me calculo. Porque digo que te dio a vos de que... Ah, bueno, un cálculo. Que un cálculo. Ah, pero está errado, fallaste lejos. De que... Esos son los únicos, el único amigo, bien amigo que tengo yo ahí. Por más que sea en contra de política, todo, yo no tengo nada que ver con la política. ¿Por qué? Termino a la política, termino. Chao. No, porque pelea, él sea de otro partido. Y si no, ¿para qué vamos a andar peleando? ¿Usted de qué partido era? Y soy el mismo, nomás. ¿El mismo? Sí. El mismo de Córdoba. El espejo radical de Córdoba. ¿Este Fermín de qué partido es? Y bueno, somos de socialismo. Era antes, no. Antes no era de socialismo. Antes no. Era antes del comer de los. Bueno, sí, en aquel tiempo de parte los conservadores. De, por mis padres, mi papá, mi mamá, yo soy del conservadorismo. Claro. ¿Quién era el partido conservador? Los demócratas. Los demócratas. Aquí se dicen conservadores. Acá se dice conservadores. Pero allá no, allá son demócratas. Pero si usted práctico. Me tiene que contar a mí, que es un, digamos, una persona de otra generación que no vivió esa época, que era el partido conservador. Bueno, sinceramente lo he conocido mucho al tema porque uno recién comienza y prácticamente ignora cómo viene la mano. Así que yo, como te digo, le acabo de decir hace un rato... De que... El Partido Conservador es conservadorista, conserva. No es igual que es un partido derrochón, como ahora se hace, porque ahora todo gobierno que entra, todo derrocha. En tiempo que entraba el conservador de presidente o lo que sea, tenían tenían con qué hacer caminar el país. ¿Usted por qué era radical, o es radical y no era conservador en ese entonces? ¿Yo? Sí. Y porque el radicalismo y el conservadorismo eran lo mismo. Cuando estaba Irigoyen, el Banco de la Nación estaba lleno de guita, lleno de oro. ¿Qué han hecho con el oro? ¿Qué han hecho? Eso es lo que le pregunto a usted. ¿Usted qué es lo que es? ¿Es radical, peronista, demócrata, conservadorista? Usted se puede dar cuenta qué ha pasado con la plata esa. Y la han agarrado, sí, francamente. Y ahora dicen, no, que fulano la llevó, que fulano la fundió. Vayan al grano, averigüen dónde fue la plata esa y dónde está la plata esa. ¿Quién se la llevó a la plata? Nadie sabe. Cuando no quieren, no saben. Pero cuando uno quiere, sabe quién la llevó a la plata y por qué la llevó. ¿Y usted quién cree que se la llevó? Ya, te agarré las dos patas, yo. ¿Qué quería hacer? Tienes que agarrar las manos, pa. Chucha. ¿Pero tenés que manear o qué me haces? No, agarrar las manos. ¿Los podés de las dos manos? Los podés de las dos. ¡Vení, Virgilia! Chiquito, yo. Mierda, acá no maté, muchacho. Ya te hay, carajo. Si no te voy a matar antes que... ¿Qué hago yo? Písale la cabeza. Dale, para el otro lado. Mierda. Para acá, vos ponete para acá. Vos ponete para acá, pero no. Písale la cabeza. No, no, es que... Y en un momento a mí me parece, ¿no? Como que hay todo filmado, bueno, siempre son los hombres los que tocan la guitarra, los hombres los que organizan las cosas, los que son los intendentes, ¿no? Los jefes de comuna, digamos, siempre. Y siempre están las mujeres, como por atrás, pero siempre están. Desde por ahí una cosa simple, como que saben hacer las empanadas, que es algo cultural y que lo transmiten, hasta el hecho de tener los hijos, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me gustaría eso, que nos cuentes, ¿cómo es la parte de la mujer de acá? Bueno, usted dice cuando uno está en reuniones o... Claro, el tema de las tradiciones o las costumbres, los lugares que... Como, digamos, ¿cómo es esa transmisión de mujer a mujer? Digo, como eso... ¿Se entiende lo que pregunto? Sí.
No, la verdad es que no entiendo lo que me quiere preguntar. Dolorosa para mí. Que tenga la pobreza, que tenga estas cosas como de la vida chata, que bueno, que también uno puede decir, no, bueno, es su forma de vivir y nosotros tenemos otra forma muy. Es raro, porque para saber que existen los aborígenes y cómo viven, yo ya lo sabía. Para saber que la gente del norte se aburra, yo ya lo sabía. Para saber que se cerraban los cines, yo ya lo sabía. ¿No? O sea que yo no vine. Va, me parece que no venimos a buscar eso, venimos a buscar otra cosa. Esa cosa no la sabía. O sea, las había leído, si querés. Pero no, la necesidad como de constatar. Y de vivirlo, de vivirlo de verdad. ¿No? Eso estoy re de acuerdo. Se me ocurre por ahí, como para empezarlo, poner toda como una forma de mostrar todas las expectativas que tiene la gente que se quedó allá, que anda a saber lo que se imagina que es esto. Porque yo antes de salir me imaginaba cualquier otra cosa. Y acá y veo que es como muy diferente a lo que, ¿viste? Y por ahí que se vea ese contraste de todas las expectativas de la gente que, uy, mirá, van a ver el cine por primera vez y todo lo que eso les va a generar. Claro, y después por ahí viste que vos terminás la película y la gente se va corriendo. Eso es lo que me parece que no tenemos muy claro. Por eso me gustaría que quizás desde acá salga el ping-pong. Bueno, que venimos a buscar, que no vamos a encontrar la respuesta. No estoy diciendo esto, estoy diciendo, vamos a encontrar retazos de algunas cosas que nosotros nos volvemos a preguntar, bueno, ¿qué es este proyecto y por qué? Digo, ¿de dónde está? ¿Entendés? Como desde algún lugar empezar desde ahí a ver cómo. Me parece que es ahora, después de 2 meses de viaje, de decir, bueno, estamos como salimos de Buenos Aires. Informe número 5. Hoy nos levantamos raros. Tuvimos un sueño en común. Soñamos con escenas de una película que trajimos para proyectar. El camino hacia la muerte del viejo Reales. Hablamos de esto toda la mañana. Alguien tiró la idea de ir a Tucumán, al lugar donde se había filmado, y hacer ahí nuestra última proyección. Hubo un consenso casi total. Hacía mucho que no coincidíamos en algo, pero no todos estuvieron de acuerdo. Tuvimos una discusión fuerte. Se votó por mayoría cambiar el recorrido. Los tres que se opusieron se vuelven a Buenos Aires. El clima volvió a estar pesado. Encima nos paró la policía. Paraje San José, hace 30 años.
Esta película contará algunas cosas de la vida de una familia campesina tucumana, la familia del viejo Reales. Esta fue la primera filmación. La hicimos en el mes de julio de 1968. Esa noche festejábamos el comienzo del trabajo. Aquí, a 2 kilómetros de Acheral, casi a 40 de la ciudad de Tucumán. En este lugar nacieron los 12 hijos del viejo Ramón Gerardo Reales. Ahora quedan en Tucumán solamente 3. El Ángel, Mariano y el Pibe. Con ellos y el viejo registramos, casi a manera de apuntes, algunos momentos de sus vidas. ¿Qué se cree un Kevin Costner, viste? Porque pidió una copia, pero para mostrarle a unas chicas, viste. O sea, él la vive de una forma, dentro de todo, positiva la cosa, viste. Es cómico, es simpático. Claro, él piensa que esto genera guita, ¿viste? Porque yo le cuento que lo presentaron en un festival de cine en Berlín, viste, que hace 3 años estuvo en Río. Y él se imagina que se junta la guita, ¿viste? El que trabaja de policía en la película Viejo Real. ¿Qué era policía en esta época? Claro, es jubilado. Vive actualmente, pues te digo, de que por él le va a caer bien que lo visiten. ¿Cuántos años tiene don Mariano? 40. Oh, 70. 40. Bastante joven, ¿eh? 70. 70 años tengo. Policía, ¿no? Sí, yo era policía, marcha. Yo no paraba, más me detenía a mí porque yo andaba en la, como es, ratillaje por el asunto de los extremistas, ¿ves? Yo andaba las palmeras, cerco de muro, escuela de San José de Flores, Rincón de Valderrama, de Arenilla, todo eso. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Seguí, Pepo! ¡Seguí, seguí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Seguí, Pepo! ¡Seguí, seguí! Este es Mariano Reales, pedazo de autoridad. Comisario en Caspinchango, policía en Nacheral. Prefiero ser policía, milico de ocupación, andar apaleando gente, ser sirviente y ser patrón. ¡Vamos arriba, te digo! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vamos a apagar ahora! ¿Le gustó la película? Sí, la película está muy bien, muy bien. Yo me acuerdo que cuando íbamos la primera vez a Tucumán, fui en el cine Capitol, ¿no? Hizo parada Vallejo para que lo vea el público, quién eran los, como es que trabajaban en la película. Estaba el cine que no se podía, ya está en el pasillo de lleno. Muy lindo, muy bien está la película. Esta filmación la hicimos en los cañaverales de Acheral en el año 69. Queríamos recrear la muerte del viejo Reales tal como el propio viejo se la imaginaba, machadito para no sentirla, como él decía. Cuando compaginábamos estos apuntes, el 6 de junio de 1971, un dato más se incorporó a esta historia. El viejo Ramón Gerardo Reales fue muerto a golpes en el mismo Acheral por un muchacho sin trabajo que intentaba robarle.
Y un día estaba ahí, ya ahí en la policía donde trabajaba yo. Y llega el hermano mío apurado. Me dice, mira, mi papá lo apurado, dice. Lo apurado, mi papá, no sé qué va a hacer. Y bueno, ahí nomás subí yo hasta el sur, que me viene de Capincha, un viejo para acá. Y con le hallé a mi papá, le hallé muy jodido, enfermo. Y jodido, enfermo, ya lo llevé a Tucumán. Y Tucumán murió. ¿Te intimidamos? ¿Tiene o no? Cuatro, sí. Ah. Bueno, en verdad, eso, ¿no? Porque una cosa que más me interesaba de Acheral, cuando llegábamos y todo, cuando, en verdad, yo no ni siquiera me acordaba que Acheral era el pueblo de la película y eso, pero después cuando fueron contando un poco como la historia de Acheral, y específicamente la época de la dictadura, bueno, la época, más que, del 70 en adelante, como un poco. Eso. O sea que en principio no te trajo la historia del Viejo Reales. No. Porque yo había visto la historia del Viejo Reales, pero no ubicaba, ni me acordaba que era Acheral. Bueno, eso no te pasa únicamente a vos, porque Acheral fue tristemente conocido a raíz de los episodios de la subversión. Salió en los diarios del país y nunca nos destacamos por grandes cosas. A pesar de que ya se había filmado la película, ¿no? Pero la película no le dio tanta trascendencia como el hecho de que en esta zona se desarrolló el llamado operativo de esa independencia, ¿no? Uh-huh. De lucha antisubversiva. Lo que sucede es que Santucho, el primer pueblo que toma, es acá, el ERPE. Ajá. Entonces de acá se proyecta internacionalmente, ¿viste? El primer pueblo copado por la subversión, por los extremistas mejor dicho, de Acheral, trasciende internacionalmente. Cuando vienen los militares, ¿dónde vienen a hacer base? Acá. Pero termina en Santa Lucía por una cuestión de geografía, que aquí es muy bajo, ¿viste? El problema de la comunicación, hacen base en Santa Lucía, pero el centro de operación estaba acá. Y la prensa que proyectaba Acheral, ¿viste? El informe, los cables salían a Acheral. Y eso a nosotros nos trajo aparejado, que nos marcaban. Claro, incluso dentro de la hipótesis de la estrategia de la represión, estaba bombardear Acheral. La actividad social estaba invadida, digamos, por un militarismo. Ellos ocuparon todos los espacios. Acá en el club se jugaba básquet, la gente de Acheral con el equipo de los militares, se jugaba fútbol, y bueno, y eso es lo que le valió también gran apoyo popular al ejército.
Ahí murió mucha gente, la escuelita de Famaya. ¿Dónde es eso? ¿Famaya? Sí. Acá cerca, 7 kilómetros. Sí, te digo que esa escuela es una leyenda, ¿no? Hablando con la esposa de él, hablábamos de lo que hablan los vecinos de la escuelita, por ejemplo, que en ciertas fechas, periodos del año, se escuchan voces, clamores. ¿Viste? Bueno, ellos interpretan como que para el campesino nuestro es como las almas que vienen a buscar redención. O al año siguiente, cuando yo ya empecé el secundario, estudié en Montero, y un par de veces viniendo en el colectivo, nos paró el ejército, porque los controles de rutas, no solamente en rutas, en caminos, por ahí, vecinales, eran permanentes. Y llegás al control, se baja todo el mundo, chicos, grandes, mujeres, te palpan, documentos, y el que no tiene documento va subiendo el camión. Informe número 6. Hay algo raro en este pueblo. Tenemos la sensación de estar continuamente vigilados. Quizás no deberíamos haber venido. Ahí no salías más. Caspinchango no salías más. Ahí te torturaban, ahí. Pero lo de Caspinchango salió hace poco, ¿no? En el cementerio nuestro se dicen que hay NN enterrados. ¿Hicieron alguna exhumación? No se hizo nunca. Duro, ¿no? Sí. Informe número 7. Estas son las imágenes de nuestra última proyección. Estamos en Acheral, en el año 1999. En esta misma casa se filmó la película que estamos por proyectar. No sabemos qué puede pasar. En minutos más todo el pueblo va a llegar, se va a sentar y se va a volver a ver 30 años después. Está todo listo. 3, 2, 1. Yo me llamo Ramón Gerardo Reales, del Pago de San José, a mí me dicen el negro. Y yo tengo muchas cosas que contarle a mi amigo, porque no puedo ocultar yo eso. Thank you.
Aquí vivo, de, tenía 8 años aquí. Ah, yo he visto el concierto esta casa en el año 45. Y aquí se han criado todos mis hijos de mi señora Encarnación. Todos mis hijos, uno por uno, se han ido porque aquí no había trabajo para nadie. Vean, en de que yo tengo conocimiento, el obrero está liquidado, ¿ah? Y dado utilidad a los patrones, ¿sabes? Y dado utilidad a mis patrones. Y al último soy lo mismo yo, ¿ah? Al último soy lo mismo, nomás yo. Y trabajado inútilmente, ¿ah? Inútilmente y trabajado para darle cera al patrón. Porque solo los patrones tienen plata, ¿no es cierto? Solo los patrones. Las cosas no han cambiado, ¿no? Antes era latigazo, ahora no hay látigo, pero lo mismo es. ¿Eh? Antes, claro, antes había trabajo, pero lo mismo se moría de hambre. Ahora, no hay trabajo y toda la gente se muere de hambre. Al final, antes era igual que ahora. Informe número 8. El pueblo está conmocionado. Acaba de haber una muerte y nos piden que nos quedemos. Entramos a un cuarto. Es un velatorio. Ahí hay gente llorando. Todos los rostros nos resultan conocidos. Lo vemos ahí. Es él. Es el viejo Reales. El shock es muy grande, pero no podemos dejar de filmarlo.
la ruta se vuelve interminable. Hacia atrás no vemos nada. Llegamos a un lugar. Lo hallamos totalmente desconocido. Acá no hay referencias de nada. Solo un horizonte y este desierto blanco. El tiempo sigue fluctuando y nosotros buscando la fisura para poder volver. We'll be right back.